Buenas tardes, jóvenes. Muchísimas gracias por permitirme verlos y que estén presentables con el uniforme y como debe ser. Entonces, para empezar la clase de hoy, voy a preguntar a alguien que por favor me ayude con qué vimos la clase anterior. Mateo. Vimos las clases de aprendizaje, los tipos de aprendizaje, conductivismo, cognitivismo, constructivismo y no me acuerdo el otro. Conectivismo. Muy bien, vimos las teorías del aprendizaje enfocado en la actualidad, porque estábamos hablando de soportes digitales actuales sobre todo. Entonces nosotros vamos a dejar ya ese tema y entramos en otro que tiene que ver ya con el discurso. ¿Qué entiende Fátima por discurso? Hablar sobre un tema, o sea, dar tu opinión sobre algún tema. Ya, hablar sobre un tema. Estefanía, ¿qué más entendemos sobre discurso? Tratar a fondo sobre algo. Ya, tratar a fondo sobre algo. No están equivocados, eso es. Les voy a compartir ahorita una diapositiva que nos va a resumir lo que vamos a hablar en esta clase. Es aquí presentación. Me confirman, por favor, si pueden visualizar. Sí, dice, Dime. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de el discurso. Como me decían, el discurso es tratar sobre un tema, pues sí, pero más específicamente, acá, definición, ayúdame con la lectura, Sofía, ¿qué dice? claro, okay. Dice, sin la definición, dijo, ¿verdad? Sí. Dice, serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa, se siente, razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Ya, listo. Entonces, vamos a manejarnos con dos definiciones y son de la RAE. La primera, un discurso es absolutamente todo lo que usted pronuncia a otra persona, todo lo que usted le dice a su papá, a su mamá, a sus compañeros, a su enamorado, enamorada. Un discurso es lo que estoy haciendo ahorita. Un discurso son todas las palabras que usted emite hacia otra persona. Pero en términos técnicos, un poco más actuales, el discurso es precisamente lo que ustedes me decían. Una exposición sobre un tema. Es un texto que usted ya lo preparó y lo va a presentar. Eso es un discurso y de eso vamos a hablar, del discurso que usted prepara y expone. El discurso oral tiene algunas características y vamos a tocar una, tres de ellas, sobre todo como puede ver ahorita en la diapositiva, para que lo podamos entender mejor. Ayúdame, por favor, con la lectura. Luciana, los objetivos del discurso. Entretener, informar, convencer, argumentar, persuasión, motivador. Ya, muy bien. Entonces, por favor, usted debe copiar lo que yo le voy diciendo, breves rasgos, y después en su cuaderno ya lo especifica. La finalidad que persigue un discurso depende del motivo del por qué usted lo está pronunciando, de por qué usted lo presenta. Entonces, influye bastante en el tema. Entonces, por eso se han podido dividir los objetivos en estos que nos acaba de leer. El discurso que busca entretener puede tener un tema variado, no brinde información importante y sobre todo busca entretener, como dice la palabra, o distraer a las personas, al público, y este sirve específicamente para aperturar algún acto o para romper el hielo, como se dice. Entonces es un discurso que puede contar chistes, anécdotas graciosas o algún tipo de entretenimiento.
como ya le digo, para distraer al público y que entre en ambiente. El de informar, este discurso persigue el propósito de decirle a usted hechos reales, veraces, acciones concretas, que le permitan entender al público de lo que se está hablando. Aquí, en el objetivo de informar, el discurso debe presentar datos reales, datos lo más fidedigno posible. ¿Por qué? Porque busca simplemente informar y se va a abstener de presentar opiniones personales. Debe ser muy objetivo con estos datos. El de convencer es básicamente el mismo que persuadir. Cuando usted busca convencer en un discurso, utiliza palabras, utiliza gestos que tratan de manipular al público para que haga lo que usted quiere. Entonces, en este tipo de discurso, se va a utilizar un lenguaje que busque, como dice la palabra, convencer de que se haga algo, convencer de comprar un libro, de asistir a algún evento, de darle el voto, porque son políticos también. Entonces, la misión de este discurso es influir en el público. Esa es la misión. El de argumentar, como la palabra lo dice, es expresar, exponer en su discurso argumentos que sostengan la idea que usted está hablando. Es decir, que si usted ofrece unas tesis, pues tiene que argumentarlas, porque estos argumentos deben darle la razón. Entonces, eso es argumentar, persuadir, como ya les dije, es convencer, manipular de alguna manera. Y la motivadora es aquella, es el motivar, ¿no? Motivar es el discurso que permite buscar en los oyentes sus sentimientos, sus emociones, y utiliza generalmente un lenguaje algo sentimental y positivo para que despierte en usted las emociones de superación y le haga sentir en sí bien. Objetivos. Vamos con la estructura. Si me ayuda, por favor, Paola, la estructura. Estructura. Apertura, introducción, exposición, argumentación y conclusión. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, el discurso que usted va a preparar, que usted prepara, que ha escuchado, tiene partes, como todo texto bien hecho, tiene partes. La apertura es cuando usted utiliza alguna frase, alguna anécdota o incluso una pregunta para captar la atención del público. El objetivo de la apertura es precisamente captar la atención a través, como repito, de una frase, de una anécdota, de alguna pregunta. Entonces, esta le daría paso a la introducción. En la introducción tenemos el saludo que usted realiza. Si es que en algún caso el discurso está dirigido hacia su colegio, donde hay algunos rangos de autoridades, pues se empieza el saludo de manera jerárquica por lo superior. Buenos días, señor rector, autoridades administrativas, docentes, estudiantes, padres de familia. Entonces, esto se maneja jerárquicamente, es el saludo. Y de alguna manera se da una breve síntesis a manera de índice de lo que se va a hablar. No es obligatorio esto. O sea, después del saludo puede decir, voy a hablar de, menciona su tema y ahí termina la parte de la introducción. La siguiente, la exposición, es donde usted va a narrar todo el núcleo de su discurso. Es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque usted va a exponer toda la información que tiene, todos sus datos, y si tiene diferentes ideas, va a tener que diferenciarlas en ese momento, sus ideas, sus tesis. Yo ya les había comentado qué es tesis cuando les expliqué el ensayo. Entonces, aquí va la exposición. La argumentación
la palabra lo dice, es de poner los argumentos que sostengan sus ideas, que le den la razón, que traten de convencer a su público de que usted tiene la razón. Y la conclusión es ya un resumen general de lo que se dijo, un agradecimiento porque se le escuchó, y si es que quiere puede terminar con una pregunta o hacer algún llamado para que el público pueda interactuar con usted, realizar opiniones, realizar preguntas o algún debate incluso. Entonces, esta sería en la parte de conclusión. Ahora vamos con los tipos, Andrés. ¿Cuáles son los tipos? Analicen. Dime, por favor. Tipos. Tipos. Dativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Ya. Listo, gracias. Los tipos de discurso van a depender de los objetivos. Si usted quiere informar algo, contar algo, pues va a ser de tipo narrativo. Si es que esta información tiene descripciones específicas y objetivas, va a ser descriptivo. Si es que usted está exponiendo un tema, lo que hace en clase, su discurso es expositivo. Y argumentativo, pues cuando argumenta con ideas sólidas su tesis. El narrativo, como le digo, narra, cuenta, relata hechos que se expresan en un determinado contexto. Descriptivo, muestra las características de lo que usted está diciendo en su discurso. Expositivo, nos informa de manera objetiva, nos cuenta, como en una exposición. Y el argumentativo utiliza argumentos para convencer. Eso en cuanto a estas tres partes del discurso. Ya tienen todos hasta aquí copiados, ¿cierto? Sí, dicen. Ahora vamos. A ver, les muevo. Ya, ahora vamos. Algo que es un poquito más importante y trata precisamente sobre los recursos del discurso. Me ayudo con la lectura, por favor, Daniela. Recursos. Ya, a ver. Los recursos lingüísticos es un procedimiento o medio del que disponemos para satisfacer la necesidad de comunicar algo a manera de estrategia para lograr el objetivo del discurso. Listo. Entonces, los recursos que se utilizan en el discurso son nuestras estrategias para comunicar de manera clara nuestro mensaje, para cumplir nuestro objetivo. Recursos igual estrategias. Entonces, dentro de la comunicación oral, dentro de nosotros expresar nuestro discurso, vamos a encontrar dos maneras que están juntas todo el tiempo, verbal y no verbal. ¿Qué entendemos por comunicación verbal y no verbal, Fátima? Verbal podría ser cuando hablamos con alguien y no verbal cuando escribimos. Ya, dentro de una comunicación oral, dentro de una conversación, ¿se da verbal y no verbal? ¿Cómo puede ser? ¿Quién me ayuda? ¿Qué entendemos por comunicación verbal y no verbal dentro de una conversación? Pueden ser los gestos no verbales. Correcto, súper bien, los gestos. Todo lo que decimos sin usar la palabra. Entonces, verbal, usando la palabra, lo que yo le digo, ignorando mi voz alta, baja, ignorando mis gestos. Entonces, verbal, únicamente la palabra, lo que usted pronuncia, lo que usted dice, nada más. No verbal, cómo lo dice, cómo lo pronuncia. Entonces, vamos con los recursos verbales de la comunicación verbal. Son los lingüísticos, se llaman lingüísticos. Recursos lingüísticos. Ayúdame con la lectura, Paola. Fonéticos, retóricos y sintácticos. Muy bien. Entonces, en lingüístico, si yo le digo que es explícitamente solo de la palabra, quiere decir que es del texto del discurso, o sea, lo que escribo y lo que voy a leer. Entonces, tenemos algunos recursos. Fonéticos. Los recursos fonéticos son aquellos donde yo voy a jugar con las letras para ganar énfasis en mi mensaje.
Yo voy a jugar con las letras para que mi mensaje cobre importancia, para que suene mejor cuando lo pronuncio, pero únicamente juego ahí en el texto con las letras. No lo grito, no alzo la voz, no hago gran mímica, simplemente es en el texto que yo voy a generar énfasis. ¿Y cómo? Yo le pongo un ejemplo. Ahorita voy a pronunciar una frase y usted me va a responder qué letra es la que más pronuncio y a qué estoy haciendo referencia. Escúcheme. El trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera. ¿Cuál es la letra que más escuchó, Doménica? La A. Escúchame de nuevo. El trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera. La O. Es la E. ¿Qué la letra? R. La R, es la R. Es la R porque es la consonante que yo, el trueno horrendo que en fragor revienta. Entonces es la R. Y con esa R, repitiéndola cada rato, ¿a qué estoy haciendo alusión? ¿De qué estoy hablando? Del trueno. Del trueno, correcto. Entonces, el trueno horrendo que en fragor revienta, yo, con pronunciar algunas veces la R, estoy haciendo énfasis en mi mensaje. Y les voy a poner otro ejemplo que tengo aquí mismo. Y dice, escúcheme bien, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál es la letra que más me escuchó? La S. ¿Y de qué estoy hablando? Del silencio. De abejas, de una abeja, de abejas que sonaban. Entonces, mi S, repitiéndole varias veces, estoy haciendo alusión a las abejas por el zumbido. Entonces, es mi recurso fonético. Repito varias veces una letra para que yo haga alusión a algo y mi mensaje cobre importancia. Los retóricos son los mensajes que se hablan en un lenguaje figurado, en un lenguaje metafórico. Nada literal, todo metafórico. Entonces, si en un discurso yo le llego a decir las ventanas del alma, ¿qué entendemos por las ventanas del alma? ¿Cuáles son las ventanas del alma? Los ojos. Los ojos, correcto. Entonces, yo digo una cosa para referirme a otra. Son mis recursos retóricos y hay más figuras literarias que pueden ingresar en los recursos retóricos, pero hago más énfasis en las metáforas. Y si yo le digo, por ejemplo, Camila, estás en la primavera de la vida. ¿A qué hago referencia? A los 15 años. Ya a los 15 años, a la juventud, a la primavera, ¿por qué? Porque se supone que es la mejor etapa del año, entonces está uno en la mejor etapa de la vida. Listo. Y con recursos sintácticos, ¿qué es sintaxis? ¿Qué es sintaxis? Juliana, ¿qué es sintaxis? La sintaxis es como las ideas. No. Mateo, ¿qué es la sintaxis? La comparación entre ideas. No. Luciana, ¿qué es sintaxis? ¿Cómo se combinan las ideas o las palabras? ¿Cómo se combinan las palabras? Sí, casi. Okay. La sintaxis es el orden de las palabras dentro de la oración. Entonces, yo lo utilizo como recurso al jugar con el orden de las palabras sin que mi mensaje pierda sentido. Entonces, usted me va a entender si yo le digo, veo árboles verdes en el horizonte. Y me va a entender si yo digo, en el horizonte verdes árboles veo. Entonces, yo juego con el orden de las palabras, pero usted me va a seguir entendiendo. Eso es el recurso sintáctico, que únicamente se basa en las palabras, en lo que yo pronuncio. Ahora vamos con la comunicación no verbal, que es decir, todo lo demás menos las palabras. Entonces, tenemos los paralingüísticos. ¿Qué dice Anita? Elementos paralingüísticos. Elementos paralingüísticos, dice...
Intensidad, velocidad, entonación, volumen. Gracias. Entonces nosotros los elementos paralingüísticos son aquellos que nos permiten modular la voz. Los elementos paralingüísticos son los que modulan nuestra voz. Y tenemos esos cuatro. El volumen es, como la palabra lo dice, pues el volumen que estoy utilizando yo al momento de hablar y se ajusta precisamente a la situación comunicativa. Usted habla bajo cuando está susurrando o diciendo algún, me invento un chisme, algo privado, susurra. Y cuando quiere que le escuche, la mayoría de sus compañeros en clase, pues su volumen es alto. El volumen dentro de una conversación es estándar, generalmente, porque usted está en una situación comunicativa y utiliza un mismo volumen de voz. Ahora bien, dentro de una comunicación usted puede gritar. Puede elevar la voz y luego bajarla de nuevo, y eso es la intensidad. Intensidad es cuando cambia el volumen de su voz, la eleva y vuelve a bajar. O sea, intensidad es gritar y bajar la voz. Esa es la intensidad. La velocidad es la cantidad de palabras que usted pronuncia en una conversación, si las dice rápido, si las dice lento, y depende también de lo que está diciendo. Por ejemplo, si es que se le hace una pregunta y usted sabe lo que está respondiendo, usted está diciendo la verdad, generalmente habla rápido, pero si desconoce del tema, tiene que ponerse a pensar, tiene que inventar una respuesta o está mintiendo, entonces usted está hablando lento. La velocidad depende también de lo que está comunicando. Como vio ahorita, usted se sabe poner a pensar, sí, es de, entonces la velocidad lenta. La entonación es el elemento paralingüístico más importante dentro de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque la entonación es aquella que le comunica de los sentimientos y las emociones de la otra persona. Cuando usted habla triste, se nota. ¿Por qué? Por el tono de la voz. Cuando usted está feliz, se nota. ¿Por qué? Por el tono de la voz. Y lo mismo si está enojado, si está enamorado. ¿Por qué? Porque cuando está triste, acude al llanto, entonación. Cuando está feliz, a la risa, entonación. Cuando está enamorado, al suspiro. Entonces, entonación. La entonación me permite, me comunica de sus sentimientos. Por eso es la más importante. Ahora vamos con los extralingüísticos. Matías, ¿cuáles son los extralingüísticos? Y extralingüísticos, ilustradores, emblemas, reguladores y adaptadores. Correcto. Estos son los últimos. Entonces, si nosotros ya hablamos de lo que pronunciamos, de cómo lo pronunciamos, ahora nos toca de los gestos para pronunciar las palabras. Y los gestos son los que acompañan a nuestras ideas para dar énfasis para transmitir de mejor manera el mensaje. Ilustradores. Los ilustradores son los gestos que nosotros utilizamos para manipular a las personas. ¿Usted alguna vez ha realizado un gesto para manipular? ¿Cómo cree que se puede manipular con gestos a las personas? Pero no digo manipular en mal plan, no, o sea, tratar de convencer a alguien a través de gestos. Estos son los ilustradores y yo le pongo un ejemplo. Si es que usted necesita un favor, aparte de decir por favor y aparte de decir por favor, pues puede juntar sus manos, él le pone la cara, se arrodilla y por favor, entonces con ese gesto que usted está realizando, pues me va a convencer de alguna manera, me va a manipular y va a conseguir lo que quiere, que yo le haga el favor. Entonces son gestos manipuladores. Otro ejemplo es el que utilizan bastante los políticos. Lisbeth, tú has visto que en campaña política estos personajes tienden a abrir los brazos y hablar. ¿Qué crees que significa esto? Yo creo que los políticos hacen eso, no sé, como para
Expresar un poco, como para dar confianza al público. Dar confianza, correcto. Al momento que un político abre las manos y empieza a hablar, está abarcando todo lo que ve y hace creer que ahí está el abrazo que ellos esperan y les da, como dice Lisbeth, la confianza. Entonces, de alguna manera manipula al pueblo, porque si este político no hiciera eso, hay un poco de desconfianza, no se le cree lo que está diciendo y es que es importantísimo los gestos que uno realiza para comunicar. Vamos con los emblemas. Mili, ¿qué entiendes por la palabra emblema? Emilia. Daniela, ¿qué entiendes por la palabra emblema? ¿Algún símbolo? Ya, algún símbolo reconocido por todos. Y eso es precisamente este tipo de gestos. Emblema significa que son reconocidos y fáciles de entender. Si en algún caso usted me ve lejos y yo le hago así, le muevo mi palma de un lado para el otro, ¿qué significa? Está saludando. Estoy saludando, correcto. Es mi hola. Entonces es emblema porque esto se entiende aquí y esto se entiende lejos, se entiende al otro lado. Entonces esto es un hola. Y acabó. O sea, es mi símbolo, mi gesto, perdón, emblema. Y hay otro. Este, si me preguntan qué tal, cómo va todo, y yo le indico el puño con el pulgar arriba, ¿qué significa? Que todo va bien. Todo va bien, correcto, muchas gracias. Todo va bien, lo contrario, todo va mal. Entonces, son gestos, emblemas, reconocidos. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Edwin, ¿qué otro gesto conoces tú que sea emblema? Que tú lo hagas y todo el mundo comprenda. ¿Podría ser venir también con llamada de la mano? Llamada de la mano, ¿ya? Sí, puede ser. Ya les cuento por qué puede ser. Vamos al siguiente, a los reguladores. Ese es mejor regulador y ahorita te cuento por qué. Ya, los reguladores son aquellos gestos que también son conocidos por todos, pero que regulan una acción o una conversación. Es decir, que al momento que usted los realiza, cambia la acción, cambia la conversación y son emblemas. El ejemplo que me decía Edwin, el ven, con la mano ven. Si es que la persona está parada y con el ven hace que usted que empiece a caminar, está regulando la acción. Entonces, este gesto sería regulador. Y hay otro ejemplo también claro. El de la mano así en stop, detente. Entonces, si usted está caminando y ve la palma de la mano así, se va a detener. Entonces, está regulando su acción, su conversación. Por eso son reguladores. Otro ejemplo que le voy a poner es, si es que alguien le pregunta a usted, disculpa, veamos que me puede ayudar mejor para verlo. Entonces, si yo le digo, Andrés, ¿dónde hay una tienda? Disculpa, ¿dónde hay una tienda, Andrés? Yo le digo, allá. Correcto, allá. Muy bien, muy bien. Me dices con el dedo, allá, por allá. Entonces, ¿qué hago yo? Me dirijo para allá. Y por eso es un regulador, porque cambió mi acción. Esto es un emblema, porque todo el mundo lo conoce, pero al momento en que cambia una acción, que puede cambiar una acción, es regulador. ¿Entendido? Está fácil, es facilito. Vamos con los últimos, los adaptadores. Son los gestos que usted hace de manera involuntaria, inconsciente. Son los gestos que usted hace de manera involuntaria e inconsciente. Entonces aquí entran, por ejemplo, si es que Paola dijo algo que no debía decir y se acaba de dar cuenta, ¿cuál es tu gesto? No se dicen, yo siempre digo lo que tengo que decir. Me parece muy bien. Digamos que Paola dijo algo que no debía decir y se le fue enfrente de quien no me debía. Se tapa la boca. Se tapa la boca, correcto. Y dice,
y se tapa la boca, y ese gesto es involuntario y es de esto de los adaptadores. Otro gesto involuntario es, por ejemplo, cuando yo diga, puede ser, Mateo, ¿qué gesto me haces tú si estás jugando una final de fútbol y no haces el gol? Te acabas de jalar un gol. ¿Cuál es tu gesto? No lo sé. Creo que grita. Te acabas de jalar un gol. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué hacen con sus manos? Se me cogería la cabeza. Se coge la cabeza y hace esto. Y eso sucede cuando hace algo mal, cuando está frustrado. Entonces son gestos inconscientes. Igual, cuando está preocupado, pone la mano aquí en la cara. Yo he visto que ustedes a veces en la cámara, cuando les pregunto algo, empiezan a hacer así las manos. Y se tocan así, yo no sé por qué, pero es su gesto involuntario de estar pensando. Estos son nuestra comunicación no verbal extralingüística, gestos. ¿Está todo entendido hasta aquí? Sí, listo. Ya, si tienen alguna pregunta, igual háganmela, no hay ningún problema ahorita. Espero, ya copiaron todo, voy a dejar de compartir. Ya, el silencio... significa que sí, ¿cierto? Entonces, ahora sí les voy a explicar qué es lo que va a realizar usted para la evaluación de este quinto bloque. Si es que yo les envío a ustedes un taller, una evaluación a libro abierto, sería algo sencillo. Entonces, quiero que se tome el trabajo de hacer un poquito más elaborado. Lo que va a hacer es lo siguiente. Usted, con esta clase del discurso, va a elaborar un discurso que tenga adhesión, coherencia, cohesión, ya sabe, algo bien hecho. Este discurso va a tener todas las partes, la estructura que yo le di. Usted tiene anotado, entonces lo va a escribir, ¿no es cierto? Usted escribe en Word. En Word me puede hacer esto, no es necesario a mano. Me escribe su discurso aquí. Ya preparado usted, se va a grabar recitando su discurso. Mientras menos lea, mucho mejor. Se va a grabar y va a tener la duración de 1 minuto a 1 minuto y medio. Se va a grabar. Una vez que termine de grabar, usted va a revisar su discurso, va a verlo, va a disfrutar de su propio discurso y me va a elaborar el trabajo en Word. Así que después de haber escrito todo su discurso aquí, va a continuar y me va a poner objetivo, yo qué sé, informar, convencer, porque su discurso va a ser de tema libre, ¿listo? Entonces, el objetivo de su discurso, la estructura, si quiere le subraya, le pinta, si quiere le pone llaves, pero que se vea las partes del discurso. Mi tipo de discurso es narrativo, ¿por qué? Me explica. Entonces, después de eso, usted me va a poner los recursos lingüísticos. Recurso lingüístico, fonético. En la frase, y pone la frase, se utilizó el recurso fonético para enfatizar qué cosita. Listo. Recurso retórico, se utilizaron metáforas en tales frases y tales frases. Recurso sintáctico, se cambió el orden de las palabras en las siguientes frases. ¿Qué se entiende por tales cosas? Me va a explicar, entonces... Ahora vamos con lo no verbal, que ahí sí usted debe ver, debe verse en su propio video. Entonces va a poner, para lingüísticos, el volumen de la voz fue constante, alto o bajo. La intensidad se acudió en tales frases cuando usted levantó la voz. Y usted puede levantar la voz al momento que haga algún llamado o alguna frase conocida. Le pongo un ejemplo. Y dice usted, recordemos las palabras de nuestro héroe. Compañeros, caminad, me estoy inventando. Entonces, en ese momento, como usted levanta la voz, entra en intensidad y va a poner intensidad en esta frase. ¿Cuál más era? La entonación. La entonación fue de enojo, de felicidad, de tristeza, de frustración, dependiendo de lo que quiera comunicar su discurso. Ya, y los paralingüísticos, usted va a ver todos los gestos que hizo durante su discurso, si es que movió las manos, si es que alzó las cejas, porque esas también son adaptadores.
levantar las cejas. Entonces va a decir, las manos abiertas significan, yo qué sé, confianza, y se utilizó en tales frases, en tal parte del discurso. Se puso la mano aquí, así como está Fátima, porque el discurso hablaba sobre tal tema. Entonces usted me va a explicar absolutamente cada recurso del discurso. ¿Está entendido? Sí, fácil. Por favor, envíeme, bueno, Estefanía, cualquier duda me escribes al WhatsApp. Por favor, envíeme esto hasta el día sábado. A mi correo me va a enviar el video y el trabajo en Word. Yo le estoy dando la oportunidad de hacer un tema libre, pero por favor no me copie y pegue del internet, porque si yo descubro que usted me puso un discurso del internet, se va con 1 en la evaluación. Así que por favor, y si es que usted va a nombrar algo que ya dijeron otras personas, por ejemplo, y dice aquí, a veces la mejor forma de que un contenido llegue a buen, no alcanzo a ver, a un buen destino, no es el enunciado, según el libro de lengua de primero de bachillerato. Entonces, usted menciona de alguna manera quién dijo esas palabras y ya está saliendo del plagio, que es lo que quiero que usted evite. ¿Entendido? Hasta el día sábado a mi correo. Esa es su evaluación del quinto bloque.